Liberar el precio de la gasolina en México era necesario. Sin embargo, aseguró Fausto Hernández Trillo, académico del CIDE, fue errada la forma en que se implementó el alza del precio. Fíjense, estoy de acuerdo, pero no cómo se introdujo, ni tampoco que no se ha especificado qué voy a hacer con ese dinero, ¿no? Simplemente decir para más hospitales, salud y educación. Pues la verdad es que yo creo que nos llegó el agua al cuello. Insisto, es un problema que conocemos de hace muchísimos años y pues cuando te llega el agua al cuello, pues lo tienes que hacer y son medidas ciertamente que pueden lucir desesperadas. Durante un foro sobre el incremento en el precio de los combustibles y su impacto en el transporte público, explicó que el subsidio que había a la gasolina en México, desde la perspectiva del transporte y por diversos factores, favorecía a quienes tienen más dinero. Si yo considero el subsidio ajustado por la exención del impuesto, de lo que yo estoy generando contaminación, congestión y accidentes, en realidad el subsidio es enorme. Si lo remuevo, esta sería la distribución. Quiero que se fijen en la negrita. En la negrita es el que más lo pagaría, obviamente serían los mayores ingresos y lo pagarían en menor medida los más pobres. ¿Por qué? Porque tienen menos agua. Plantearon que el aumento al precio de ese combustible debió haberse incluido dentro de una reforma fiscal integral o como un plan de transporte urbano. El error, vamos a ponerlo así, es no haberlo introducido como parte de todo un paquete cuando se aprobaron todas estas reformas estructurales. Creo que hubiera sido menos doloroso. Indicó que pudo ser por razones electorales el que se aumentara el precio este año y no hasta 2018. Canal Judicial, Mario López Peña.